En este vídeo vamos a ver cómo presentar una solicitud telemática para evitarnos así tener que desplazarnos hasta el ayuntamiento. Para acceder a la sede electrónica nos meteríamos en www.torrijos.es y a continuación en sede electrónica. Podemos identificarnos de dos maneras, o bien con el certificado digital o bien con el PIN 24 horas. Para hacer un registro telemático simplemente elegimos el que queremos de la lista que se nos ofrece. En este caso, como ejemplo, vamos a solicitar un certificado de empadronamiento. Y acto seguido nos identificaremos de la forma que queramos. En este paso 1 rellenamos los datos que aparecen en el formulario. Seleccionamos en notificaciones telemáticas la información que deseamos y el proceso por el cual queremos recibir el aviso desde el ayuntamiento. Y pulsamos en siguiente. En el paso 2 nos muestra la opción si fuera necesario actuar en representación de alguien. Y solicitaríamos el certificado de empadronamiento. En este paso 3 adjuntaríamos, si fuera necesario, la documentación pertinente y pulsaríamos en aportar, importante, y comprobamos que se ha añadido al formulario y pulsaríamos siguiente. Aquí, en el paso 4, comprobamos que se ha rellenado todo correctamente y pulsaríamos en firmar con certificado. Este paso 5 es en el que procedemos a firmar el documento. En este último paso vemos el número de registro telemático que nos ha dado el sistema. Y como punto final pulsaríamos en terminar. Así de sencillo es presentar algo telemáticamente en el Ayuntamiento de Torrijos.